Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy le doy la bienvenida a los nuevos y a las nuevas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por siempre estar pendiente de mis videos, de darle like, de suscribirse, de quedarse hasta el final. Muchísimas gracias a los que vienen por primera vez y bienvenidos a mi casa, que es la casa de todos ustedes. El día de hoy quiero mostrarles de cómo de una manera muy sencilla podemos decorar una preciosa mesa que nos va a quedar muy bonita, se ve fina, se ve elegante y es con las mismas cosas que tenemos en nuestra casa. Así que espero se queden hasta el final. Los invito, para los que les gusta la jardinería, que se suscriban al canal de El Jardín de María Pía, que es donde muestro suculentas. Acá era donde estaba la mesa y aquí coloqué una llanta para después mostrarles cómo la voy a arreglar. Aquí utilizamos dos tipos de lija, una más suave y una con más fuerza para pulir. Lo que primero hicimos fue utilizar la lija más fuerte para emparejar los colores de la pintura donde se había levantado. Firme, pero sin arrancarle pedazos, sino lo que hice fue lijarla, las patas en cada uno de los lados. Y acá mi esposo, como siempre, ayudándome. Luego le di dos lijadas y aquí estamos utilizando estuco plástico, que es en los sitios donde nos hace falta, donde hay huecos o algo. La pintura que utilicé es esta pintura metalizada. Esta la conseguí en Panamericana aquí en Colombia, y la echada de la pintura después de haberla limpiado es se pasa rápido. Esta pintura es excelente porque la aplica uno y instantáneo seca, así que queda con muy buen acabado. Esta pintura vale 30.000 pesos colombianos. Vale más o menos $10. Y aquí esta es la terminación de nuestra mesa. Fue un proyecto súper rápido, pero hermosa que se ve. Mandé a la vidriería que me cortaran el vidrio exactamente a la medida. Y mire, chicas, mire este cambio tan precioso que le pudimos dar a nuestra mesa. Cómo nos cambió. A pesar de que la otra es preciosa, yo quería tener una mesa así. Y bueno, aquí está. Espero, chicas, que les haya gustado. Gracias por su like, gracias por quedarse hasta el final y gracias por compartir mi video para que otras personas aprendan. Nos vemos en la próxima. Bye.